En el miércoles 3 de agosto es un gusto acompañarlos. Yo soy Roxana Webb. Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. En la próxima hora vamos a conocer las noticias más importantes de este día. Quédese con nosotros. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Martes vamos a comenzar con el detalle de las noticias. Miles de dólares se gastan los cuerpos de socorro en atender llamadas falsas por parte de la ciudadanía, por lo que piden que se haga conciencia y dejen este tipo de prácticas. ¿Cuáles prácticas? Las llamadas falsas. Veamos. Los cuerpos de socorro se encuentran listos para atender todo tipo de emergencias durante estas vacaciones. Sin embargo, piden a la población abstenerse de hacer llamadas falsas, debido a que el 70% de las alertas ciudadanas que reciben terminan siendo una mentira. Esto implica un costo de entre 1.000 y 2.000 dólares todos los días. Buenas tardes, Cruz Roja. Sí, ¿cuál es? De la depreciación del vehículo, gasto de combustible, la depreciación de las llantas, el mantenimiento en general que conlleva la unidad. Realmente todo el equipo de bioseguridad también se aumenta porque es un equipo que se coloca el personal previo a la asistencia. Aseguran que las llamadas por personas inescrupulosas se duplican en los periodos vacacionales, por lo que en ocasiones se dejan de atender verdaderas emergencias. Correcto, ese número me dieron. No ha hecho usted esa llamada. Bueno, muchas gracias, le agradezco mucho. Llegan hasta el colmo de decir que hay un grave accidente de tránsito, que hay personas atrapadas, que se necesitan varias unidades. Se llegan varias ambulancias de todo el sistema de emergencia y a la hora de llegar al lugar, pues lastimosamente pues, no encontramos nada, ¿verdad? Y en medio de la pandemia, los casos de COVID-19 son atendidos directamente por el Ministerio de Salud a través del 132. Pero hay personas que mienten para recibir la atención de estos cuerpos de socorro. Todos los síntomas del COVID se le consultan al que llama y muchas veces nos dicen que no, fíjese que tengo otro síntoma. Y estando en el lugar, pues lastimosamente son signos de COVID, pues son síntomas de COVID, donde se le explica a la población de que ya no, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros hacemos coordinación a través del 132, pues para que la misma persona llame al sistema y se molestan, pues creen que uno no los quiere llevar al hospital, creen que uno no les da la atención. Sin embargo, en el país no hay una ley que castigue este tipo de acciones, pero ellos esperan que las autoridades trabajen para regular esta mala práctica. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Es una muy mala práctica. Por favor, amigos televidentes, hagamos un buen uso de estos servicios de emergencia. De verdad, el día que los necesitemos y por estas llamadas falsas, no vamos a poder contar con esos servicios cuando en realidad ocurre una emergencia. Así que hay que utilizarlos de una manera responsable. Las personas que de verdad lo necesitan. Vamos ahora a conocer cuáles son las principales emergencias que se siguen reportando o que las autoridades reportan en lo que va de la temporada vacacional. Los accidentes de tránsito son las principales emergencias atendidas en los próximos días de las vacaciones agostinas. Sin embargo, se reportan menos fallecidos que años anteriores. Total de incidentes que hemos tenido en las últimas 24 horas han sido 98 incidentes de diferentes índoles. Hemos tenido personas accidentadas por sucesos de tránsito, 65, 21 más que en el año 2019. También hemos tenido personas lesionadas en estos accidentes de tránsito, han sido 28, hoy sí fueron 10 menos que el año 2019. Personas fallecidas en estos accidentes fueron 2, una persona menos que el año 2019. Y incendios tuvimos 2 en estas últimas 24 horas, uno menos que en el año 2019. El titular de Gobernación también detalló que en lo que va desde el 30 de julio, que inició el plan vacacional hasta la fecha, Protección Civil tiene registrado un total de 368 hechos de diferente tipo que fueron atendidos durante las últimas horas. Hasta la fecha tenemos un consolidado de 227 accidentes de tránsito, tenemos un consolidado de 119 lesionados y
un consolidado de 15 fallecidos. Entre estos 15 fallecidos hay dos que fallecieron por ahogamiento, que fueron lo que reportamos el día de ayer. Los demás han sido en accidentes de tránsito y un rescate acuático. También tenemos un total de 6 incendios estructurales. Cabe resaltar que estamos dejando a un lado la comparación del año 2020 porque obviamente fue un año atípico por el tema de la pandemia. Entonces nuestra comparación es con el año 2019, este año, este mismo día con el año 2019. Las autoridades hicieron un llamado a la población salvadoreña a disfrutar las vacaciones de agosto siempre y cuando se tome con responsabilidad las medidas preventivas durante las festividades. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. Una vez más llega Coaspa e Innova 2021. Por depósitos a plazo de $10,000, recibe un cupón para la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200. Fecha de sorteo, 22 de diciembre. Coaspa DRL, tu familia financiera. Presenta. Coaspae de RL, tu familia financiera. ¿Qué esperas para asociarte y formar parte? Para más información ingresa a la web coaspaerl.com o escribe al WhatsApp 6062-3064. Ahora a contarles que los incrementos en los precios de los combustibles han provocado que muchos salvadoreños limiten sus salidas durante estas vacaciones agostinas. En lo que va del año, la gasolina ha experimentado alzas considerables en los precios. Desde el 4 de mayo se ha incrementado 6 veces consecutivas, alcanzando casi los $4 en el caso de la gasolina especial. Modificación que también afecta a la economía familiar, sobre todo durante este periodo vacacional, en el que muchos han tenido que limitar sus salidas para evitar más gastos. Bueno, podemos buscar quizá otro lugar más cerca, ¿verdad? Para no ir hasta allá, porque el tráfico es bien complicado y... Igual con lo del coronavirus hay que tener bastante cuidado, ¿verdad? Porque allá en el Majahual es donde más se llenan las playas, ¿verdad? Entonces, bueno, si no, lo vamos a quedar por acá, tal vez, o algo por ahí, ¿verdad? Bueno, como son vacaciones nacionales, trato de salir, ¿verdad? A ventilarme un poco el aire con la familia, ¿verdad? Aunque esté cara. Aunque esté cara, sí. Lamentablemente, ¿verdad? Me dedico a tipo de excursiones, por lo menos, mi permiso del microbús es aeroportuario. Pero el BMT nos ha dado a nosotros como poderlos extender para cualquier lugar que nos busque. Ahora con estas excursiones, ¿cómo se han puesto los costos? Malo. Y los costos elevados, pues, porque la gente no quiere pagar más. Y los combustibles y todo lo que es accesorios del vehículo, todo ha subido, pues. Para, aunque sea, tal vez a pueblo para salir, pero siempre voy a más lejos, va, a las playas, va. Pero no, me tengo así como este gato. Ya demasiado. Entonces va a ir más cerca. Por eso le digo, mejor aquí cerca pueblo. Pero va a salir siempre. Pues sí, porque iba a estar solo encerrado, está plegado también, ¿verdad? Durante este 2021, el Ministerio de Economía ha anunciado 14 alzas en los precios, situación que preocupa a muchos. Bueno, la economía de la casa, ¿verdad? La gente que necesita ahorrar sus centavos, pues tal vez no gasten gasolina, ¿verdad? ¿Qué medidas de ahorro hacen? Me turno, tengo un carro más económico, trato de salir menos. Es decir, en la vida diaria hay que economizar porque está cara la gasolina. Okay. Disminuye porque ya uno, si la gasolina subió y uno sigue pagando y la clientela sigue pagando igual, entonces uno ya va ahí cabalmente por no quedarse en casa, ¿verdad? Fíjense que se ha elevado bastante, ¿verdad? Porque antes, bueno... Igual, tenía antes un carrito, lo llenaba con 20, hoy con 30 lo estoy llenando. Entonces, ¿eso le afecta para que pueda disfrutar con su familia en vacaciones, hacer otras cosas? Ah, lo que pasa es que hoy en vacaciones, más con los tráficos, hay que fulear más otra vez, va. Entonces, sí afecta bastante. La plegada, no, la plegada es que todos los meses le están subiendo. ¿Hasta dónde van a llegar, va? ¿Eh? Demasiado. La Agencia Internacional de Energía informó que las variaciones en los precios de los combustibles se debe a que las reservas estratégicas de petróleo continúan cayendo. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Una vez más llega Coaspae Innova 2021. Por abrir una cuenta de ahorro programado Coaspae Innova con $100, recibirás un cupón para la rifa de un vehículo Mercedes-Benz A180. Fecha de sorteo, 22 de diciembre. Coaspae DRL, tu familia financiera. Presentó.
Y la Defensoría del Consumidor espera que después de las vacaciones se retomen las propuestas para reformar la Ley de Protección al Consumidor con el fin de regular los cobros de parqueos en centros comerciales, universidades y demás instituciones, y que estos lugares también adquieran responsabilidad en caso de daños o pérdidas en vehículos. Estamos nosotros considerando que sea ya establecido un mecanismo de tiempo efectivo de cobro, no tiempo redondeado como en este momento tenemos hora fracción. A la vez también se elimina cualquier tipo de disposición en el cual los centros comerciales o hospitales o otros establecimientos que tienen parqueo se exoneren de su responsabilidad de los daños que se pueden provocar. Tiene que ver pues todo este sistema de resguardo, ¿verdad? La población está cancelando pues un pago por ese servicio y en ese sentido pues nosotros estaremos pues ahí pendientes de poder impulsar este proceso de reforma. ¿Y parte de las sanciones que se tienen contempladas? Bueno, la Defensoría del Consumidor en este caso pues como prácticas abusivas puede establecer infracciones graves o muy graves que pueden ir entre los 200 a los 500 salarios mínimos. Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Quédese con nosotros. Volvemos con más noticias. Fuerza Armada, bajo el liderazgo del ministro de Defensa Francis Merino Monroy, desarrollaron patrullajes preventivos en diferentes colonias de Santa Tecla. Esto como parte de la fase 4 del Plan Control Territorial. De acuerdo a las autoridades, con la implementación de esta fase se busca la permanencia en el territorio, incursionando en las zonas donde hay presencia de grupos delincuenciales. Cactusa, abre tu mundo de oportunidades. Presenta. Cactusa DRL, abre tu mundo de oportunidades con la promoción crediticia multidestinos desde el 11.95% anual. Cómprate el carro que tanto necesitas, remodela tu casa, realiza el viaje que tanto deseas o consolida tus deudas con Cactusa DRL. Apresúrate y solicita tu préstamo de hasta $50,000 a 20 años plazo. Asóciate a Cactusa DRL, visita la agencia más cercana o llama al 2239-8700. A continuación, vamos con un resumen de noticias. En La Unión, la policía detuvo a Juan Ramón Manzano por el delito de acoso sexual en menor incapaz y en Ciudad Delgado a Rogelio Mena Reyes por violencia intrafamiliar y expresiones de violencia en contra de la mujer. En el Departamento de La Paz, se realizó la captura efectiva de un miembro de pandillas de nombre Carlos Alfredo Linares Cibrián, quien fue detenido por los delitos de posesión y tenencia de droga, decomisándole 30 porciones de marihuana. Elementos de seguridad han sido desplegados en todas las fronteras y puntos de acceso y salida del país, para el cumplimiento de los documentos en regla y de las medidas de bioseguridad para entrar y salir del territorio. Cuadrillas de la unidad de Fovial realizaron limpieza de drenajes en la carretera que conduce del desvío de San Juan Opico hacia Quetzaltepeque, esto para prevenir inundaciones en las próximas lluvias. Cactusa, abre tu mundo de oportunidades. Presentó. Vamos a una nueva pausa comercial. Ya volvemos. Vamos con una información en desarrollo. Cuando son las 8 de la noche con 30 minutos, una persona fue atropellada. Esto en la Masferrer Norte. Un vehículo particular tipo sedán arrolló a un hombre de aproximadamente 40 años. Se tuvo que utilizar equipo hidráulico para poder recuperar a la persona, ya que falleció bajo el vehículo. Esta es una información en desarrollo. El cuerpo quedó debajo del vehículo.
y pues contarles que la arteria está cerrado, el carril que conduce de norte a sur ahí en la Masferrer Norte está cerrado debido a estos trabajos que están realizando los comandos de salvamento. Repetimos, una noticia en desarrollo, una persona fallecida después de ser arrollada por un vehículo particular tipo sedán, como lo vemos ahí en pantalla. Y bueno, estas imágenes que nos comparten los comandos de salvamento del trabajo con este equipo especial, este equipo hidráulico para poder recuperar a esta persona que lamentablemente falleció después de ser impactada por el vehículo. Las alcaldías iniciaron la entrega de partidas de nacimiento a menores de edad. Los costos serán asumidos por el gobierno. Esto facilitará el proceso de vacunación contra el COVID-19 a los menores de 18 años. Son padres de familia que desde muy temprano llegan a la Alcaldía de Mexicanos a tramitar una partida de nacimiento. Es una fecha típica para realizar este tipo de trámite, pero en medio de una pandemia y un proceso de vacunación abierto para los mayores de 12 años es necesario. Estas personas esperan pronto poder vacunar a sus hijos. Esto nos beneficia pues porque ahorita las estamos ocupando para lo que es la vacunación de nuestros hijos. Sacar la partida gratis y así se pueden vacunar todos los menores. Sí, hombre, eso es bien necesario, hombre, porque está peligroso esto, ¿verdad? Es necesario que los padres tomen esa responsabilidad, ¿verdad? Lo más pronto posible, pues. Esta acción se replica en decenas de alcaldías que tienen que prestar su servicio para extender estos documentos a quienes lo requieran, mientras los costos serán asumidos por el gobierno. Como municipalidad, para extender las partidas de los menores entre 12 a 17 años de edad de forma gratuita. Usted viene, brinda los datos, se envía a tesorería y como una forma de respaldo se le extiende un comprobante que ese más adelante nos va a servir como municipalidad para confirmar todos los procesos que nosotros hemos realizado. La entrega de las partidas de nacimiento se realizarán toda la semana de vacación agostina, incluyendo el día sábado y domingo en horarios de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Y hoy llegó a El Salvador un nuevo cargamento de vacunas anti-COVID-19. Con este lote ya son cerca de 10 millones las dosis que se han recibido en el país. Este es el 26º lote de vacunas anti-COVID-19 que recibe El Salvador para enfrentar la pandemia. Se trata de 163.200 dosis de la farmacéutica AstraZeneca, una de las compras directas del gobierno. Con esto estamos alcanzando 9.993.840 dosis en el territorio. Se tiene del total de los 26 lotes que han llegado al territorio, la mayoría son 17 de la compra conjunta, 14 de la compra conjunta más 7 de la compra de COVAX y 2 donativos, con lo cual pues definitivamente se sigue teniendo el biológico necesario para poder ampliar esta estrategia de vacunación. Hasta la fecha, el 45% de la población ha sido vacunada según el ministro de Salud, por lo que la llegada de más dosis permite seguir avanzando en el Plan Nacional de Vacunación, ahora que los mayores de 12 años y las mujeres embarazadas desde los 4 meses de gestación han sido incluidos. Se ha estimado que una población tanto de las personas entre 12 y 18 años y los grupos poblacionales como las embarazadas, las mujeres embarazadas, pueden llegar a representar una cifra cerca de 1.300.000, un promedio. Depende de muchos factores, pero es muy importante el recalcar que sea un grupo poblacional importante, un grupo lo cual representa un incremento de la cantidad. Los 9 millones de dosis eran estimados para poder vacunar a 4.5 millones de salvadoreños. Entonces, definitivamente, este incremento de grupo poblacional representa el tener biológico para poder ampliar la vacunación a este grupo. El funcionario pide a la población vacunarse, sobre todo ahora que la variante Delta circula en el país. Hemos observado cómo este virus está teniendo cambios, mutaciones en su genoma que pueden condicionar a tener situaciones más adversas, y es el caso de la variante Delta en el territorio, por lo cual le pedimos a la población, aprovechemos nuestro tiempo, acerquémonos a los puntos de vacunación. También busca el ir disminuyendo la cantidad de transmisión, y eso se logra al alcanzar la inmunidad de rebaño, la inmunidad colectiva, que es con el 90% de la población que ha desarrollado las defensas ante el COVID-19. Entonces,
El nuevo lote de vacunas anti-COVID-19 fue trasladado hasta el Centro Nacional de Biológicos para que posteriormente los fármacos puedan ser distribuidos en los diferentes centros de vacunación. Con imágenes de Roberto Martínez, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Y luego de la detección de la variante Delta del COVID-19 en el país, el Ministerio de Salud aumentó el número de pruebas PCR en las unidades móviles del Plan de Contingencia Epidemiológica. Carlos Alvarenga, viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud del Ministerio de Salud, dijo durante su visita a uno de los puntos de tamizaje comunitario que han aumentado de 300 a 750 las pruebas para la detección del COVID-19. Esto tras la detección de la variante Delta del virus en territorio salvadoreño. Precisamente hoy las pruebas se están tomando por cada equipo de tamizaje, se ha incrementado. Normalmente se tomaba un promedio de 100, hoy estamos tomando incluso 250 por cada equipo de tamizaje. Estamos incrementando como estrategia. Por su parte, la población considera que es una responsabilidad participar de los monitoreos y redoblar las medidas de bioseguridad. Es necesario, ¿verdad? Porque realmente pues se está elevando esta contaminación, ¿verdad? Y es necesario, y también tienen que motivar a los jóvenes para vacunarse, ¿verdad? Con la cepa nueva que está, Delta, pues creo que es un poquito más contagiosa y debemos de tener mucho más cuidado. Como que nos hemos acomodado de que porque ya estoy vacunado no me va a dar. Y realmente pues esto viene cambiando, hay cepas que varían y pues no bajar la guardia, lavarnos las manos, la mascarilla, distanciamiento social, que cuesta un poquito, ¿verdad? Depende mucho de todos nosotros que colaboremos. Ante la nueva variante Delta, las autoridades de salud recordaron el papel fundamental que tiene toda la población salvadoreña en mantener las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19. Rommel Hernández, Noticiero Hechos. Y como parte de la desinfección continúa y sistematizada, los centros de salud pública, se realizó la desinfección de la unidad de salud especializada en San Jacinto y la unidad comunitaria de salud familiar inmediata en San Marcos, ya que estas unidades son uno de los 166 puntos de vacunación anti-COVID-19 y operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con estas acciones se busca proteger a los usuarios de la red pública de hospitales. Este día nos encontramos realizando una jornada de higienización en la unidad de salud de San Jacinto, específicamente en el área de vacunación COVID-19. El área de vacunación es muy especial para nosotros, puesto que es donde se desarrolla la estrategia de la vacunación COVID, que es de suma importancia para la población. Son aproximadamente 550 personas entre adolescentes y adultos que se vacunan a diario en esta unidad de salud, y es un área de aproximadamente 32.000 personas a las que está a disposición la unidad de salud. Vamos ahora a revisar los casos sobre el COVID-19 en nuestro país. Ahí lo tenemos en pantalla. Esto en cuanto a las cifras que divulga el Ministerio de Salud sobre la situación nacional del COVID-19. La última actualización a las 12 de la medianoche con 20 minutos. Casos confirmados 87.498. De estos casos activos 8.165. Vemos ahí también la cantidad de pruebas que se han realizado hasta hoy, más de 1 millón. En el resumen de casos, 12 personas fallecidas. Hay que prestarle mucha atención, muchísima atención a la cantidad de personas que han fallecido en el día, en las últimas 24 horas por COVID-19. 12 personas las fallecidas. Vamos ahora a ver la gráfica, vamos a bajarla para continuar viendo en cuanto al pronóstico de los pacientes. 122 personas se encuentran en estado crítico, 296 en estado grave, 2.309 en moderado, 2.366 en estable y 2.599 se reportan como asintomáticas. Hay que prestarle atención en este gráfico de barras a los colores naranja, que usted ve un naranja más intenso que el otro. Diría que podría ser un rojo, 122. Ahí vemos la cantidad de personas que están en estado crítico, sí, es rojo, y 296 en naranja, las personas que están en estado
grave. En cuanto a las confirmaciones, según el grupo etario de 0 a 9 años, son 1,296 los niños que han dado positivo por COVID-19. De 10 a 19 años son 3,978. De 20 a 39 estamos hablando de más de 36,000 personas y de 40 a 59 más de 32,000. Bueno, como les mencionaba, 36,000 de 20 a 39 como lo tiene en pantalla y de 40 a 59 32,774. Estamos hablando que entre estas edades es la mayor cantidad de casos de COVID-19 que se registran en el país. Pero no olvide estas cifras arriba en el gráfico. En el gráfico de barras, en el pronóstico de los pacientes, la gran cantidad de personas que se encuentran en estado crítico y grave. Por eso, no bajemos la guardia. Siempre utilicemos la mascarilla, la distancia, lavarnos las manos, especialmente en este periodo de vacaciones que mucha gente decide salir de su casa, no se lo tome a la ligera. Igual, si todavía no se ha vacunado, pues hágalo, haga su cita. Y antes de ir a la pausa, no arriesgue su inversión con imitaciones. El precio más bajo no es el mejor precio. Recuerde, lo barato sale caro. Solo en Galvaniz se encuentra máxima calidad al mejor precio con sus marcas exclusivas que le dan mayor valor por su dinero. Mayor protección para su familia, mayor ahorro por su larga duración y ahorro en cortes, traslapes y desperdicios de material con la fabricación a su medida. Solo en Galvaniza, número uno en hierro y techos. Vamos a la pausa. Atención a lo siguiente: Protección Civil, basándose en el pronóstico del Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente, emitió un aviso por lluvias que pueden presentarse en el día en forma de chubascos y tormentas moderadas aisladas en las cercanías de la franja volcánica Centro Oriente, a lo largo de la zona norte y también por la noche, un poco más generalizadas, producto de una onda tropical que se desplazará rápidamente por el territorio nacional con especial énfasis en la zona central y occidental del país. Así que, en resumen, se esperan lluvias para esta noche.